De la ANR 25 de mayo y Tacuarí, la dirección del Partido Colorado, donde a estas horas ya arrancó la Feria de Empleo, la primera que organiza esta oficina de empleo dependiente de la presidencia del Partido Colorado y que está encabezada por el ex director de empleo del Ministerio del Trabajo, Enrique López Arce. Están viendo la cantidad de mujeres, en su mayoría todas madres y jefas de hogar, y ese es el público que está buscando esta feria de empleo, oportunidades laborales para madres de familia, jefas de hogar, que necesitan de una oportunidad laboral. 169 vacancias, distintos tipos de rubros laborales, desde oficios hasta profesiones también, y de 16 empresas privadas que están buscando personal para sus respectivas empresas. Vamos a acercarnos a hablar con algunas de las mujeres. Realmente se está llenando cada vez más este lugar. A las 8 de la mañana oficialmente arrancó y ya desde las 6 de la mañana llegaban las mujeres para formar fila, poder quitar turno y obviamente ya tener una pequeña entrevista laboral con las empresas interesadas. Vamos a acercarnos a hablar también con la gente. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Buen día. Quiero salir, por favor. Bueno, vamos a hablar entonces aquí con otras señoras también. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Su nombre? Ángeles. Decinos, Ángeles, venís en busca de una oportunidad laboral, ¿es así? Sí, así mismo es. Decinos, ¿vos tenés hijos? No, no tengo, pero estoy en busca de trabajo para poder estudiar. ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Estás buscando algún tipo de trabajo en específico? Sí, quiero estar como auxiliar contable administrativo o cajera. Muchísimas gracias, Ángeles. Aquí vamos a hablar con otra señora. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo está? Buen día. ¿Su nombre? Sara. Sara Echeverría. ¿Viene en busca de una oportunidad laboral? ¿Algún rubro en específico, doña? No. En específico no. Ya lo que pueda venir, porque yo siempre me he dedicado a ser ama de casa. Sí, soy vendedora independiente, trabajadora independiente. Vendo productos de maquillaje y jabón. Pero como el costo de vida es más elevado hoy en día, me hace falta un trabajo. ¿Un seguro ingreso? Seguro, sí, un ingreso de seguro. ¿Tiene hijos usted? Sí, tengo, ya mayores. Por eso es que quiero aprovechar por lo menos ya. Hasta ya que ya les hice crecer todos, ya están, gracias a Dios, profesionales ya. Y quiero dedicarme a mí misma. Y por eso es que estoy buscando un trabajo. Y lo que le ofrezcan, doña, cualquier oportunidad laboral, usted la va a tomar. Cualquier oportunidad. Eso no. Todo. Con tal de que sea un trabajo en el que yo pueda tener un ingreso para ayudar a mi marido y poder ir creciendo más. ¿Cómo ve esta oportunidad que se ofrece exclusivamente para las mujeres como usted, ama de casa, que no tienen en estos momentos un ingreso seguro? Sí, excelente, excelente. Es lo que más me gusta porque yo ya he recorrido varios lugares y aún así no he conseguido. No me están dando la oportunidad, yo creo que esta es mi oportunidad y agradezco muchísimo a las personas que se están dedicando a esto. Muchos éxitos, doña. Gracias. Vamos a hablar con otra persona también aquí, con esta señora. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo está? Buen día. ¿Su nombre? Evelyn. Decinos, Evelyn, venís en busca de una oportunidad laboral, algo en específico que vos quieras. Cualquier trabajo. Decinos, ¿sos madre, ama de casa? Sí, soy mamá, tengo dos hijos y quiero trabajo. Hoy día no estás con un trabajo. Hoy no. Y buscas una fuente segura de ingresos. Sí, sí. Muchísimas gracias. Vamos a hablar también con otras personas. Aquí le están entregando también los documentos, las vacancias, para que las mujeres también puedan saber qué tipo de ofertas laborales se están ofreciendo. Vamos a hablar con esta señora. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo está? Buen día. ¿Su nombre? Mabel Cabrera. Díganos, ¿viene usted en busca de una oportunidad laboral? ¿Algún rubro en específico, doña? Cualquiera. Ahora estoy desempleada y en la casa hay muchas necesidades. Después de mucho tiempo estoy buscando otro empleo para ayudar a mi familia también, porque es muy necesario en este tiempo trabajar. Antes no era tanto, pero ahora las exigencias son mayores y por eso estoy viniendo. Ojalá que se cumpla todos los deseos de las mujeres paraguayas en este sentido, porque estamos con muchísimas necesidades ahora, muchísimas. Y es solamente los hijos, el esposo no lleva tantas cosas ya en casa, o sea, hace falta todo. Es por eso que estoy esperando un empleo de esta gente y muchas gracias por ellos también. Un trabajo perfecto, para mí que es perfecto.
hacer, o sea, acordarse de las gentes mayores.